scooters. Las zonas autorizadas para su tránsito, la velocidad a la que deben circular y las responsabilidades que deben asumir. Todos estos aspectos fueron normados para los ciudadanos de scooters electrónicos. Ellos deben usar obligatoriamente el casco para su seguridad, no deben circular por veredas, ni por las, incluso veredas de parques tampoco deben ser usadas por ellos. La idea es que ellos circulen por las ciclovías, y si no existiera una ciclovía tendrían que circular por la pista, o sea por la calzada, pero solo por jirones o calles, nunca por avenidas. La circulación tiene que ser en el mismo sentido del tránsito, nunca en sentido contrario. Si usted usa este tipo de movilidad personal, tenga en cuenta además que la velocidad máxima permitida para circular es de 25 kilómetros por hora y que solo sirve para movilizar a una persona, además que no debe llevar equipaje o bulto. Los usuarios comparten con nosotros su opinión sobre esta medida que se aplicará en el distrito de San Isidro. A mí me parece una buena medida porque hay gente que sí se mete en las veredas, se mete en la misma... no sé, en parques y eso. Contra el tráfico también. O contra el tráfico, claro, que puede perturbar a las personas, ¿no? Mira, ahora se mete en contra del tráfico, por la pista, pero en contra del tráfico. Van a cruzar la pista, los dos, en un solo scooter. Sí, porque en verdad ya se estaba saliendo de control, porque estaban invadiendo veredas, ha habido accidentes, entonces creo que es mejor empezar a ordenarlo para saber por dónde poder ir y que sea más seguro para todos. Recordemos además este accidente que generó alarma. El 24 de abril, una mujer de 63 años fue atropellada en la vereda por un joven que conducía un scooter a gran velocidad. Ella resultó con traumatismo en la cabeza y fracturas en uno de sus brazos. La Municipalidad de San Isidro informa además que los infractores serán multados con una suma de entre 420 y 840 soles, vivan o no en el distrito. Y atrás, mira a las criaturas. Diosito, los niños. ¿Por qué pasar por este parque peatonal? Los peatones saludaron esta iniciativa que permitirá una reglamentación que hasta ahora no existía. Me parece bien para que de alguna manera las personas, los usuarios, puedan ser más responsables, ¿no?, en su tránsito con este vehículo. Ya sí me molesta por lo menos cuando van por la vereda o por las aceras, pues, que sí pudiera causar un accidente con los peatones, pues como tal. La ordenanza municipal especifica también que será obligatorio que los scooters electrónicos cuenten con timbre y elementos reflexivos para ser vistos de noche. Atención.